Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestra presencia en esta retrospectiva. Esto no es una obra de teatro, ni siquiera es una performance. Es una instalación para nosotros. Estamos rodeados de todos los objetos que nos han acompañado por lo menos durante todo el tiempo que hemos trabajado juntos, que son 10 años. Los invitamos a participar y bueno, gracias por haber venido. Los que están de pie pueden pasar para allá porque hay asientos, o pueden desarmar allá esos turros y sentarse. Por favor, allá, a la gran. Ahí hay sillitas. Pasen para acá, por favor. Ayúdenme. Acá hay asientos también. Se ruega no fumar. Solamente Diego. Y los actores. Bueno, acción. Ya, está bien. Ese era un video de la performance Travesti Shakespeare, que fue como en el año 88 en Burlitzer, que era ahora donde está Muebles Sur, bajo el drugstore. Bueno, les quiero presentar a dos personas porque les quedé debiendo una escena el año pasado. El año pasado estuvimos trabajando para una performance durante todo el año que se llamaba son fragmentos de una estadía de Violeta Parra en París, ¿ya? Cuando ella hizo su exposición de los tapices, su famosa exposición. En aquella vez había una conversación con el público. Eso fue censurado o fue cortado 2 días antes del estreno. Y ahora vamos a tener por primera vez una de las conversaciones que iba aquella vez, que no salió al aire nunca. Les presento a Candy Dubá. Queridos amigos, muy buenas noches.
De antemano, muchísimas gracias por haber asistido el gallinero. Por haber asistido a los 10 años del arte joven en Chile. Gracias. Y también le presento a Diego Ortiz de Zárate. ¡Ese Diego! Querido público, muchas gracias por haber asistido a esta retrospectiva. Me encuentro sumamente contento de estar aquí, principalmente porque se le rinde homenaje a Violeta Parra, a quien yo le debo una enorme admiración. Mira, lo importante es que cuando Violeta Parra, en realidad ellos son dos testigos, ¿eh? Cuando Violeta Parra estuvo en París para esa exposición, la Candy, que vivía allá, tuvo oportunidad de ver la exposición y ver el suceso de ella allá. Cuéntanos un poquito. Bueno, el suceso de Violeta siempre ha sido el suceso de, no digamos de la mujer chilena, pero sí de nuestra inteligencia. Metamos en el mismo bote todas las mujeres, hagamos una pequeña sonrisa y démosles un homenaje a esa mujer maravillosa que nos dio una lumbre hacia el mundo y que le enseñó que acá, en esta pequeña isla que es el Chile, respaldada por una inmensa cordillera frente a un inmenso mar, de que los sentimientos son puros y sencillos, desde el fondo del Elqui hasta lo más grande, extenso de nuestra geografía de los Andes y con nuestras tres cordilleras que tenemos, con el Pacífico y con tanta divina cosa. La Violeta, una mujer maravillosa, que desde Chile viajó por todo el mundo con un cargamento de ilusiones, con nuestras raíces, con las cosas lindas que hay acá en Chile, no con las cosas feas y malas, sino que todo lo contrario. Ella se presentó en el Théâtre de la Ville y también hizo sus exposiciones con sus cuadros, con sus pinturas, con sus teñidos, con tanta cosa que ella hacía. Verdaderamente Violeta ha recibido lo que ella cosechó. Vuestro amor. Gracias. Candy, tú estabas allá, tuviste la exposición de Violeta Parra. ¿Cómo era? Describe lo que pasaba, estaba ella, etcétera. ¿Cómo, qué, este trabajo de esta persona? Bueno, el trabajo significaba lo que ella hacía. Se presentó en lugares muy, muy famosos. Hizo ella giras también del Louvre. Ella hizo su exposición también en el Louvre de París, donde se llevó a cabo, pero verdaderamente con una afluencia de público increíble. Siempre Chile ha sido un país más o menos para los extranjeros, para los europeos, un poco, digamos, estrambótico, que sería, yo creo, la palabra. Bueno, y ella hizo conocer con los colores, con los aromas, porque incluso sus telas, sus cuadros, tenían aromas chilenos, no era cualquier cosa. Algo esperían. Sus manos eran maravillosas cada vez que hacía algo, igual que su voz. No así su belleza, pero queridas amigas, tengan en cuenta de que en esta vida no hay que ser tan bella para resultar como fue la gran Violeta. Diego logró ser amigo de ella. Cuéntanos un poco, en París, estamos tratando, no sé si ustedes entienden, estamos tratando de recrear dos testigos de un trabajo que tenía que ver con una performance que a dos días del estreno fue cortada. Eso, de eso se trata, ¿ya? Diego, cuéntame tú la historia de Violeta, cómo te hiciste amigo de ella y lo de la Delita Gallo, si me contaste. Bueno, en primer lugar, hablar de la Violeta, a mí me produce un poquito, me pongo un poquito peludo, porque resulta que para mí Violeta es una especie de mujer santa, mitad demonio, mitad santa, que nos hace reflexionar. Esta mujer maravillosa, yo la conocí por el año 64-65 en París. Resulta que ella estaba ya, es decir, todavía no había llegado a París, cuando yo me encontré con Adelita Gallo, una sindicalista y yendista chilena, una mujer chilense, plato totalmente, y resulta que esta mujer estaba esperando a Adelita Gallo hace una semana y no tenía dinero. Pasó que esta mujer se encontró con Kiko Bello, quien la llevó a nuestro cuchitril en una pensión del barrio latino. Ahí Adelita
para congraciarse con nosotros, nos hacía choritos con arroz, cosa que dejaba totalmente condenada a la persona de la pensión, porque le pedía un olor más o menos sospechoso. Bueno, resulta que un día fuimos al Café Dantón en pleno San Germán de Pre, y estábamos con Adelita Gallo, Cirilo Vilo y Kiko Bello. En este puedo pasar a la Violeta raudamente caminando, y yo salgo hecho un cupe para afuera y le digo: Violeta, aquí está Adelita, tú la tienes una semana esperando. Entonces ella me respondió como una metralleta, me dijo: Diego, ¿y esa vieja fea que hay mono, se hizo hombre o no? Bueno, y continuó caminando raudamente rumbo a su expedición en la Galería Marzán. Bueno, y ahí Adelita encontró trabajo, ya no hubo problema, etcétera, etcétera, etcétera. Se encontró con Wilfredo Lam, un pintor maravilloso que la tuvo por toda su vida. Bueno, después Violeta me pidió a mí que les escribiera canciones para los derechos de autor, ya que Violeta no sabía escribir música. Entonces yo iba a su piececita en Place de la Madeleine en París, y todas las mañanas me decía: Diego, ¿tienes sueño? Acuéstate a dormir, muy cariñosa conmigo, sabiendo cómo yo era, porque yo era muy bohemia. Entonces yo me acostaba un rato, después me levantaba e iba donde ella estaba trabajando incansablemente en su arpillera. Y ahí yo le preguntaba: Violeta, le decía, ¿y esta manzanita roja, por qué el color? Entonces Violeta no respondía con ningún argumento pictórico, me decía: porque el sol es rojo y la manzana tiene que ser roja. Bueno, de ahí seguíamos conversando, hasta que al final ella me improvisaba unas cosas tan maravillosas que a mí me da mucha pena que no hayan habido más testigos, pues que de pasar del puro folclore se pasaba a una abstracción casi impresionista. Ella me decía: Diego, nos entretenemos mucho, pero trabajamos muy poco, pero lo pasamos del uno. Sí, Violeta, le decía yo, en realidad lo pasamos del uno. Bueno, el hecho que después ella llegó a Gilbert a mi pensión y tuve el honor de tener a Violeta en mi pensión sentada frente a mis pies durmiendo con Gilbert, lo cual para mí es un honor realmente indescriptible. Gracias, Diego. Gracias. Sandy, ¿qué es lo que estabas haciendo en París en esa época? Bueno, yo simplemente trabajaba como buena chilena, moviendo el esqueleto. Moviendo el esqueleto en el buen sentido de la palabra, cantando, bailando, haciendo tantas cosas que se debe hacer cuando una va al extranjero. El extranjero, bueno, no es tan maravilloso como se piensa desde acá, porque los chilenos tenemos la gran particularidad de decir que prácticamente en Europa el dinero nace de los árboles, lo cual no tiene nada de cierto. Hay que trabajar demasiado duro y quizás más duro que acá para conseguirlo. Pero yo creo que en la vida lo maravilloso es el querer es poder y lograr que esas cosas, así como Violeta reunió todo lo que ella tenía como ser humano, lo dio al mundo y bueno, y se fue por el aire, como todas, sin los pies en la tierra, como todas, porque todas las personas que estamos esta noche acá, que más que menos no tienen fantasmas artísticos, entonces no tenemos los pies sobre la tierra, somos seres o harina de otro costal. Muchas gracias. Esto era una de las escenas de los fragmentos que le taparon en París, que no se dio nada pasado. Gracias.
carencias,
miserias. Te van a tocar, porque aún siendo pobre aquí, siempre vas a tener interiormente una sensación de solidez. De solidez y amparo que yo no tengo, por ejemplo. Propio y personal. Porque estoy seguro que la Patricia, la Jacqueline o el mismo Jorge no lo tienen. Porque ellos sí, tal vez ni tú mismo, sé que no. Que hace imposible la no existencia de Dios. Si rechazo la existencia del Dios Padre, del Dios Regidor, autoridad celeste, que la esperanza y la fe solo así es posible no desfallecer en el camino. No sé para qué. Estoy bastante cambiado, considerablemente más cansado y más viejo. Pero soy yo y estoy vivo. Aunque de todas maneras he resuelto que si las cosas siguen tan insoportablemente como hasta hoy en estos 35 años me voy a suicidar. Es algo tranquilo, para nada desorbitado. Te lo digo como amigo y fríamente, como estas cosas se sienten y se dicen. Ahora tampoco es algo que va a ocurrir de un momento a otro, es algo muy concreto en relación a la tolerancia y a la existencia. Días anteriores he llorado mucho y en este momento esa agua se conecta otra vez con el dolor y la impotencia. Lo cierto es que tampoco tengo un centavo para volver, así que la carga ya va. No sé qué vamos a comer ni dónde tú y yo vamos a dormir, porque no tengo plata ni para hoteles ni para piezas. Tendremos que hacer el amor en la calle. No sé, ¿por qué te preocupa tanto si he dormido con otras personas o no? En verdad, es algo que sirva saber eso. Quizás si lo analizaras, te darías cuenta que siempre que sufrimos aquello, no sé hasta qué punto es algo animal o cultural. Te lo digo que sospecho de aquello. Aunque a mí me pasa lo mismo que a ti. Me importa mucho que tú hayas dicho a otros todo lo que me has dicho a mí. Por ahora siento que tú eres la única persona en esta vida con la que no me he negado ni resistido. Mauricio, ¿por qué no piensas mejor que yo soy un joven, no tanto ya de una población pobre, sin futuro, con el que te encontraste, y no la promesa que era o el genio que todos nombraban? No me siento derrotado, pero ahora
que he encontrado la crítica que necesitaba para evaluar estos 10 años de trabajo, te digo que aquí, solo aquí, podría haberla conseguido. En Chile nunca, no sé por qué, habiendo tanta gente inteligente como la Patricia o Vilches. Pero el otro día me vino a ver la Verónica Vega, la recuerdas, que vive en Nueva York. Tuvimos un análisis, una conversación que jamás podríamos haber tenido en Chile. Ella sí, yo no. Jamás allá en Chile lo podría haber pensado. Y eso es algo que aquí hay. Reflexión y análisis e interés por hacerlo. Más allá de toda la emocionalidad personal, más allá de todos los prejuicios, inclinaciones. Hay pocos, pero hay algunos que me han dicho cosas demasiado importantes para mí ahora. Cosas no resueltas, trabajos que quedan por hacer, preguntas, grandes preguntas por responder y solucionar, tareas. Ya es así, y menos mal que lo tengo, solo así podré crecer. Aunque no sé qué comeré mientras tanto, a ti, por supuesto. Me alimentaré de tu líquido brillante, de tus besos y de la suavidad de tus manos, de tu voz y de tu amor maravilloso, que hasta hoy me acompaña. Agradecido estoy, no te prometo nada. Permíteme, por favor, ser humano y fallar. Te amo. Te ruego tus besos, arrodillado bajo los árboles de Sherbeck. Vicente.
vamos cada día siendo una existencia, esas cosas maravillosas que nos imprimen, que nos hacen conectar con una misma, las cosas lindas como es ese mar tenebroso, terrible, que nos envuelve, que nos azora. Dentro de ese mar, yo tuve la gran suerte de vivir mucho tiempo, casi los mejores tiempos de mi existencia. Oh, tan alto siempre ha sido todo para mí, tan terriblemente alto, lograr escalar los escalones de esta vida tan injusta muchas veces, pero sí tan maravillosa como yo, que la he sabido vencer, que he sabido de que querer es poder, que nadie ni nada jamás nos va a poder arrebatar la cosa íntima que llevamos dentro de nosotros. A los 12 años yo estaba en Valparaíso, en un punto crucial de mi vida, Caleta el Membrillo, por primera vez loca, enamorada de un hombre de 13 años, que me daba su amor cada noche, que tocaba el cielo, las estrellas, los cielos, la luna, todo cuando él me besaba entre tormenta y tormenta. ¿Cuántas veces nos hundió el bote? ¿Cuántas veces no me sacó la cresta? ¿Cuántas veces casi me mató por celos? Esos mismos celos que yo sentí cuando él me dejó por otra mujer de 14 años. La cogote de suela, le decían en la caleta, porque nunca se lavaba el cuello. Era tal la mugre que tenía que nunca pensé cómo ese hombre que yo había amado tanto, que todo se lo había dado, me había dejado por el semejante espantapájaro. Desde hoy, donde yo me encuentro en la actualidad, yo me encuentro en sitios que jamás soñé. Y si me encuentro en otros lugares, ha sido porque me he sabido rodear de gente maravillosa que siempre me ha enseñado un camino. El camino que me tiene frente a ustedes. El camino del arte. El camino de entregarles a ustedes lo mejor de lo mejor. Por algo ustedes están esta noche aquí, ¿verdad? Y el que diga lo contrario, creo que miente. El amor es sublime. La muerte es como las olas del mar. Nos destruyen, nos dan deseos, nos azotan. Pero el mensaje de todo esto es, queridos amigos, hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que dar todo lo mejor de uno misma para poder decir algún día, al fin, estoy en el lugar que me merezco. Esto es de Candy Dubois. Gracias. Yo soy tu amante, ya lo sé. Gajes del oficio, ¿eh? Es terrible cuando se trabaja en vivo y en directo. Para estas cosas hay que tener la suficiente, no sé. Gracias. Gracias, ¿verdad? Tan gracioso. Señor, ubicó. Ahora vamos. Don't go. No.
¿Habrá salido del mar? ¿Sabes qué? Estoy pensando en hacer una carrera política. ¿Eso va a ser una carrera política? Yo quiero ser la diputada de los partidos. ¿Cómo estás haciendo? Mira, tú vas a... Vamos a hacer un túnel por toda la ciudad para que entre por el Congreso y tú vas a poder llegar a ser la diputada de los artistas. Yo voy a ir a conseguir el arte extranjero y bueno, voy a pagar la campaña, pero después tú me prometes que me vas a ayudar como director de teatro. Sí, vamos. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? El primer show real de la media. Gracias por la compañía. Ya sé que me toca. Ya no se me acerquita mucho, madre. Música. Música, maestro. Yo soy tu amante, ya lo sé. Thank you.
Thank you.
Pero quedan más actividades después en el otro lado, escritores, videos, participación. Es el último día, después saldremos juntos, por ahí, los que quieran. Muchas gracias por haber participado. Hay fotógrafos también, Pia Cosmeli, Daniela Miller, instalaciones. Veo aquí personas que participaron toda una semana, que entregaron sus obras. Veo personas que vinieron a ver casi toda la semana y estoy muy agradecido porque esto fue un sueño o un deseo que yo tuve hace como 2 años y que se ha hecho realidad de una forma maravillosa y hoy día se acaba. Pero hay algo que el otro día en una conversación justo Pastor Mellado dijo, y que no sé si es la palabra correcta, pero la palabra que se parece a mí, es hay que seguir perseverando. Si hemos construido estos 10 años de obras y trabajos, es posible que sigamos perseverando para construir 10 o 20 o 30 años. Ojalá en una mayor, o bueno, no sé, cada uno verá, libertad personal para poder introducir sus propios sueños hacia el futuro y hacerlo realidad. Muchas gracias. Se los deseo de todo corazón. Hay una cafetería también al otro lado. Donde... Gracias.